Uno de los enigmas científicos más inquietantes que todavía queda por resolver es la naturaleza de la materia oscura. Observaciones astrofísicas y cosmológicas realizadas en los últimos 70 años nos indican que la mayor parte de la materia del universo, alrededor del 85%, es de un tipo desconocido. Es una materia que no emite luz, y por eso la llamamos materia oscura. La consecuencia más sorprendente de esto es que nosotros mismos, nuestras células o nuestros átomos, no están hechos de la misma materia que constituye la mayor parte del universo. La meta principal del proyecto de investigación MultiDark, Multi-Messenger Approach for Dark Matter Detection, es contribuir a los esfuerzos que se hacen a nivel internacional para identificar y detectar la materia oscura. MultiDark es un proyecto español de excelencia que reúne a la mayor parte de la comunidad científica española investigando en el campo de la materia oscura. El proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Programa de Excelencia Consolidar Ingenio 2010. Es un proyecto que tiene una duración de 5 años. Hemos empezado a principios del año 2010 y acabaremos a finales del año 2014. En MultiDark investigamos tratando de identificar y detectar a la materia oscura que compone la mayor parte del universo. Para ello desarrollamos tres áreas de investigación. En el primer área estudiamos las partículas elementales que son las candidatas más plausibles a formar la materia oscura del universo. En el segundo área estudiamos cómo esas partículas elementales se distribuyen por todo el universo. Y por último, teniendo en cuenta toda esa información que obtenemos en estos dos campos, intentamos desarrollar y contribuir al desarrollo de experimentos que tratan de detectar la materia oscura. MultiDark está formado por 19 grupos de investigación que trabajan tanto en teoría como en experimentos, como en astrofísica. Pertenecen a numerosas universidades e institutos de investigación españoles. También participan en MultiDark 20 investigadores extranjeros que colaboran dentro del proyecto. Y en total, en todo el proyecto, tenemos aproximadamente unos 100 investigadores trabajando y además unos 20 miembros que están contratados de manera predoctoral, postdoctoral o técnicos. Todo este grupo de investigadores están coordinados por la Universidad Autónoma de Madrid y por el Instituto de Física Teórica. Sabemos que la materia ordinaria, formada por protones, neutrones y electrones, no puede ser la materia oscura. Esta tiene que estar constituida por un nuevo tipo de partículas elementales. Necesitamos, por tanto, ir más allá del modelo estándar de la física de partículas y proponer nuevas candidatas a materia oscura. Partículas supersimétricas, axiones, majorones y toda una plétora de partículas nuevas han sido propuestas por los físicos teóricos como posible materia oscura. Y el modelo en que trabajamos nosotros en mi instituto y en muchos otros institutos en el mundo, se llama supersimetría. Es un modelo que predice que para todas las partículas del modelo estándar hay otra partícula, una de partner supersimétrico, que se comporta parecido, pero un poco distinto. Estas partículas son más pesadas, tienen una masa mucho más grande que las partículas que conocemos de nuestro mundo. Y también en sus características hay algunas diferencias. Pero el modelo hace predicciones muy claras. Y la partícula más ligera, nueva, el partner supersimétrico más ligero, es un candidato perfecto para la materia oscura. Sí, hay básicamente dos sectores básicos en que el modelo estándar ha demostrado no ser completo. Primero, no explica las oscilaciones de neutrinos, porque los neutrinos no tienen masa dentro de este, de acuerdo con la teoría. Y en segundo lugar, ninguna de sus partículas puede jugar el papel de materia oscura. Entonces hace falta buscar candidatos a materia oscura fuera del modelo estándar, pues lo que intentamos hacer, una de las
líneas de investigación que cubrimos es investigar en qué medida pues, podrían estar relacionados estos dos aspectos. Entonces, en los últimos años se ha propuesto la idea de que tal vez existan más dimensiones espaciales, aparte de las tres que conocemos, y que nuestro universo se entienda como una especie de membrana que está embebida en estas dimensiones espaciales. Las fluctuaciones de esta membrana producirían nuevas partículas que son conocidas con el nombre de branones y que podrían ser candidatos a materia oscura. Entonces, nuestro grupo, el grupo de la Complutense, el grupo de teoría de la Universidad Complutense, nos dedicamos dentro de Multidark al estudio de estos branones como candidatos a materia oscura. Estos branones podrían estar distribuidos en el halo de la galaxia, podrían aniquilarse entre sí, dando lugar a otro tipo de partículas, como fotones o neutrinos, y estos fotones podrían descubrirse a través de observaciones en telescopios. Las partículas que constituyen la materia oscura se originaron después del Big Bang. Hoy en día siguen presentes y ejerciendo una atracción gravitacional que nos permite deducir que se encuentran distribuidas por todo el universo. Conocer cómo es esa distribución y cuál es la densidad de materia oscura en las proximidades solares, en el halo y centro de nuestra galaxia, en otras galaxias y en cúmulos de galaxias, es crucial para entender con qué tipo de experimentos podremos detectarlas. Our institute is in cosmological research, and the interest of the Multidark, as you know, is in particle physics research. And our collaboration is basically at the interface between cosmology and particle physics. Specifically, we are running simulations of the evolution of the universe in order to explain how the matter in the universe is distributed today. These are big cosmological simulations running on the largest supercomputers which are available. And the data which we produce with these simulations are used by the Multidark members here in Spain to study, for example, the large-scale structure in the universe or also the expected measurements from satellites about the decay of dark matter particles. En particular, lo que yo hago en la Universidad de Salamanca es ocuparme de los efectos que la materia oscura podría tener en el interior de objetos de tipo estrellas de neutrones. Si afecta a una posible transición de fase de materia compuesta de hadrones a materia de tipo quark. Entonces, si tales objetos pudiesen existir, la materia oscura podría desencadenar la existencia de estrellas de neutrones híbridas, con un componente de tipo hadrónico y un componente de tipo quark en el interior. Los grupos de Multidark están involucrados en un gran número de experimentos dedicados a la detección de la materia oscura. Esta se puede conseguir de forma directa a través del choque de las partículas de materia oscura que llegan a la Tierra con los núcleos atómicos de un material colocado en el experimento. El grupo de la Universidad de Zaragoza está construyendo un detector de 250 kilos de material llamado ANAIS en el Laboratorio Español Subterráneo de Canfranc. También está involucrado en el diseño de un futuro experimento europeo llamado Eureka, para construir un detector gigante de una tonelada. En particular, el grupo de la Universidad de Zaragoza lleva 25 años estudiando de esta forma, mediante la detección directa, la materia oscura en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que es una instalación singular debajo de los Pirineos, en la cual pues, hemos operado diversos tipos de experimentos en este campo, muchos de ellos en colaboraciones internacionales. Por ello, para nosotros, Multidark ha sido una oportunidad muy especial de poder trabajar en el ámbito nacional e internacional con otros grupos dentro de este mismo campo, pero en ámbitos un poquito diferentes, como pueden ser la detección indirecta de la materia oscura o el estudio teórico de los diversos candidatos posibles. En los experimentos de detección directa como ANAIS tratamos precisamente de convertir en luz esas partículas de materia oscura en nuestros detectores.
Esto lo hacemos utilizando unos materiales muy especiales que se llaman centelleadores, en los que pequeños depósitos de energía se convierten en centelleo que luego somos capaces nosotros de interpretar. Los detectores son extremadamente sensibles y tenemos que protegerlos de la radiación cósmica y de toda la radiactividad conocida, y por eso los acabamos escondiendo dentro de minas o túneles como el laboratorio subterráneo de Canfrán, que se encuentra debajo de los Pirineos y que es donde se realiza el experimento Anaïs. También se intentan detectar de forma indirecta las partículas de materia oscura a través de la observación de los productos de su aniquilación en el Sol, en la galaxia o en objetos extragalácticos. Si detectamos excesos de rayos gamma, de antimateria o de neutrinos en telescopios o en satélites, estos podrían ser debidos a la presencia de las partículas de materia oscura en el universo, que están chocando unas con otras o incluso desintegrándose. Grupos del Instituto de Física Corpuscular y de la Universidad Politécnica de Valencia participan en la colaboración internacional Antares, un telescopio de neutrinos situado en el mar Mediterráneo con una extensión en superficie de 100.000 metros cuadrados y una profundidad de 350 metros. Uno de los objetivos de Antares es investigar la existencia de partículas de materia oscura atrapadas gravitacionalmente en el Sol o en el centro de nuestra galaxia. Estas partículas podrían aniquilarse unas con otras produciendo neutrinos, que serían detectados en Antares, o quizás en otro telescopio de neutrinos en fase de proyecto llamado KM3NET, que sería más gigantesco todavía, con un volumen de 1 km³. Nuestro grupo trabaja en telescopios de neutrinos. Son detectores que intentan ver los neutrinos que vienen de, el exterior de la Tierra, neutrinos cósmicos que pueden provenir del Sol o de otras estrellas. Estos detectores, algunos están bajo tierra, otros como el nuestro está en el fondo marino. La razón es para protegerse de la radioactividad natural, porque en general la Tierra está sometida a una cascada, a una lluvia de partículas que vienen del exterior, y eso es un ruido de fondo que nosotros tratamos de evitar poniendo nuestros detectores en el fondo marino. La relación que tiene con el proyecto Multidark es que estos detectores de neutrino podrían ver de forma indirecta a la materia oscura que creemos que compone el universo. El telescopio Antares es en realidad una colaboración de varios países europeos, entre ellos España, está también Francia, Alemania, Holanda, Italia, Rusia. Y nuestro grupo en particular ha construido algunos de los subdetectores que forman el telescopio. Actualmente, en nuestro grupo y gracias al proyecto Multidark, hemos entrado en el análisis de los neutrinos detectados a fin de ver si es posible, a través de ellos, detectar la materia oscura del universo. Grupos del Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona, de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Astrofísica de Andalucía participan en la colaboración internacional MAGIC. El experimento MAGIC lo que hace es operar dos telescopios en el observatorio que está situado en el Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma. Es un observatorio que está mantenido por el Instituto Astrofísico de Canarias. Y la misión de ese experimento es la búsqueda de radiación gamma de origen cósmico. Los objetos típicos que emiten radiación gamma de origen cósmico son, por ejemplo, agujeros negros supermasivos o estrellas de neutrones en rotación. Con experimentos como los que hay en los telescopios MAGIC, se puede observar ese tipo de radiación gamma y hay multitud de objetos que emiten esa radiación. Los que he mencionado ahora son objetos que llamamos estándar. Hay otros objetos que llamamos más exóticos, y dentro de esos objetos están las posibles acumulaciones de materia oscura que pueda haber en nuestra galaxia o fuera de nuestra galaxia. De hecho, los físicos teóricos nos ayudan a decidir dónde observar, dónde buscar esa materia oscura, y nos ayudan a entender cómo son los modelos que predicen cómo esa materia oscura puede emitir radiación gamma de alta energía, que es la que nosotros buscamos con los telescopios, en este caso con los telescopios MAGIC. El experimento MAGIC, aunque tiene
una cierta probabilidad de detectar esa materia oscura es una probabilidad pequeña. Necesitamos ir a otro tipo de instrumentos, a otro tipo de observatorios más sensibles. Y esa es una de las razones por las que el grupo en el que yo trabajo, y también que es el grupo de la Universidad Complutense, y también el grupo del Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona, nos hemos embarcado en un proyecto nuevo, un proyecto para la construcción de un observatorio para la búsqueda, para la detección de rayos gamma de origen cósmico, que de hecho va a ser un observatorio que va a mejorar la sensibilidad de los instrumentos actuales típicamente en un factor 10. Ese proyecto nuevo se denomina CTA, que en sus siglas en inglés se refiere a una matriz de telescopios de alta energía. Para que nos hagamos una idea, si el experimento MAGIC está operando dos telescopios, este nuevo proyecto se espera que opere del orden de 100 telescopios, divididos en dos observatorios, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Grupos del proyecto Multidark en las universidades de Santiago, la Universidad de Alcalá y en la Universidad de las Islas Baleares participan en otras colaboraciones internacionales como el Observatorio de Rayos Cósmicos de Alta Energía, o YE, en Argentina, el detector en fase de proyecto YEMEUSO, que será colocado en la Estación Espacial Internacional y en detectores de ondas gravitacionales. YEMEUSO es un telescopio espacial que será emplazado en el módulo japonés de la Estación Espacial Internacional y donde nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar toda la participación española. La contribución será científica y también tecnológica, y en la contribución tecnológica nuestra responsabilidad es proveer con la cámara infrarroja. Uno de los Pathfinder de YEMEUSO es justamente una contribución a un globo que está liderado por la Agencia Espacial Francesa, el CNES. Y ahí vamos a colaborar con fotomultiplicadores de multiánodo de Hamamatsu, japoneses, y también con una pequeña cámara infrarroja. Multidark nos va a dar soporte en la primera parte, en toda la parte de los fotomultiplicadores. Y posiblemente también estamos en negociaciones y en conversaciones para poder contribuir con el diseño de la fuente de alimentación de alto voltaje, para lo que sería el pequeño telescopio que se va a emplazar en el globo este. Pues el Grupo de Relatividad y Gravitación de las Islas Baleares es uno de los grupos pioneros en España en el estudio de las ondas gravitacionales. Y nuestro grupo tiene una larga trayectoria en grandes colaboraciones internacionales, en particular en LIGO, GEO y Virgo, que son los detectores de ondas gravitacionales que existen en la actualidad, y también en la misión, estamos involucrados también en la misión espacial LISA, y también estamos interesados en diseño de futuros detectores como puede ser Einstein Telescope. Para mi grupo, en Santiago de Compostela, bueno, somos un grupo de 15 personas trabajando en la universidad dentro del experimento Piero-GER, un experimento para detectar rayos cósmicos de las más altas energías. El experimento se encuentra en Argentina, es donde tenemos el observatorio, un observatorio enorme de 3.000 kilómetros cuadrados de detectores. Cada detector está situado, separado uno del otro a kilómetro y medio, y con esos detectores lo que hacemos es captar las partículas más energéticas del universo. Pues para los grupos teóricos, como el nuestro en Granada, Multidark es sobre todo la oportunidad de conocer mejor los experimentos, ¿no? Sobre todo aquellos experimentos donde hay grupos españoles. Poder hablar con ellos, discutir, diseñar las mejores estrategias para la búsqueda de materia oscura y en general de física no estándar, ¿no? Entonces nuestro grupo en Granada está sobre todo interesado en la búsqueda de nueva física en las interacciones de los rayos cósmicos, ¿no? En experimentos de rayos cósmicos y telescopios de neutrinos. Por ejemplo, hemos estudiado las colisiones rayo cósmico-materia oscura en modelos donde la interacción gravitatoria se hace muy fuerte a una cierta escala, ¿no? En esos modelos, pues la materia oscura dejaría de ser oscura para las astropartículas de muy alta energía, ¿no? Multidark también tiene como objetivo contribuir al análisis de los datos obtenidos en detectores de rayos gamma colocados en satélites como Fermi. We built the experiment, but then
It was very welcome, the expertise of the Spanish people that are working in the multi-dark project, because then we had the possibility to have new ideas on how to interpret it, to have an interpretation of the signals that we are looking. And I think that also for the Spanish people involved in the project, this was very good, because they had the possibility to look at the experimental data, and so to have young people involved in the collaboration between Multidark and Fermi, and to try to help us in understanding if we have any signals from the dark matter. El objetivo del acelerador de partículas más grande del mundo, el LHC, situado en Ginebra, es producir nuevas partículas elementales. Una de esas partículas podría ser la que constituye la materia oscura del universo. La combinación de los datos del LHC con los proporcionados por las búsquedas en laboratorios subterráneos, telescopios Cherenkov y satélites, será una herramienta crucial en la identificación de la materia oscura. Hay un experimento bastante grande que se llama LHC. Es un colisionador de partículas en cerca de Ginebra, en Suiza. Es muy grande, tiene 27 kilómetros de circunferencia. Y qué pasa allí es, cogemos protones, los núcleos de los átomos de hidrógeno, ¿ya? Y lo ponemos en este anillo y se chocan, y en estos choques queremos producir partículas nuevas. Y una partícula que queremos producir es materia oscura. I mean, there is another popular kind called neutralino. That's the kind of predicted by the so-called supersymmetric extension of the standard model. And then if dark matter is indeed, and if the neutralino is indeed forms the dark matter, then the we'll be able to see some interesting signatures of this neutralino dark matter at LHC. And I have been working on the possibility to experimentally measure, although I'm a theoretician, but to try to develop a theoretical method to measure the mass of this neutralino dark matter. Desde el comienzo de su andadura en 2010, Multidark ha entrado a formar parte de algunas de las colaboraciones internacionales más destacadas en la búsqueda de la materia oscura, en las cuales España no estaba presente anteriormente. Multidark es actualmente miembro del experimento subterráneo CEDMS en Estados Unidos, que usa cristales de germanio a muy baja temperatura para detectar el choque de las partículas de materia oscura. CEDMS es un experimento de detección directa de materia oscura. Entonces, la detección directa, lo que se pretende es observar la interacción de partículas de materia oscura que cruzan parte de la Tierra e interaccionan con material dentro de tu detector. En este caso, en el caso de CDMS, se trata de germanio y una pequeña parte de silicio. Lo que se pretende con esto es intentar estudiar las interacciones que la materia oscura puede tener con la materia ordinaria, e intentar no solamente detectar esta materia oscura, sino también intentar inferir un poco sus propiedades. Multidark es también miembro del experimento subterráneo CUP en Estados Unidos, que usa un líquido para detectar los choques de la materia oscura. En esta línea hemos empezado a trabajar y se ha firmado un convenio de colaboración con el experimento CUP. El experimento CUP originalmente era un experimento de Estados Unidos donde trabajaba la Universidad de Chicago con Fermilab y otras universidades americanas. Gracias a Multidark se ha podido colaborar en este experimento y nosotros podemos aportar nuestra especialización en acústica. Y ambos grupos reforzar así el experimento. Yo creo que en un futuro va a ser muy prometedor, porque actualmente se está trabajando con cámaras de burbujas bastante pequeñas, pero podremos extrapolarlas, o eso creemos, a
cámaras de burbujas del orden de la tonelada y a partir de ahí ser muy sensible a la detección de materia oscura. En cuanto a colaboraciones internacionales, cubriendo los aspectos cosmológicos de la investigación en materia oscura, Multidark ha entrado a formar parte del Sloan Digital Sky Survey, contribuyendo al programa BOSS, que investiga las oscilaciones acústicas bariónicas a través de un estudio masivo de millones de galaxias. A día de hoy desconocemos el origen de la materia oscura, que representa un tercio, más o menos, de toda la energía y materia del universo, pero también desconocemos pues, dos terceras partes que junto con la materia oscura representa la mayoría del contenido de materia y energía del universo. Estas dos tercios restantes es lo que se denomina energía oscura y es el objetivo principal del proyecto BOSS. Desde hace un año Multidark participa en el proyecto BOSS, que es un proyecto, es una colaboración internacional donde participa instituciones en Estados Unidos, Europa, Asia, cuyo objetivo es desentrañar el misterio de la energía oscura. La mayor parte del universo, de la energía y contenido del universo, está en la forma de energía oscura. Es una componente de la cual pues no tenemos un conocimiento exacto. Sabemos que su presencia se manifiesta en determinadas medidas, sin embargo, no sabemos su composición, de qué está hecha. En particular, nuestro grupo en Multidark participa de la explotación de catálogos de galaxias que se obtienen con un telescopio de 2,5 metros en el Observatorio de Nuevo México, cuyo objetivo es realizar un mapa de distancias para medir las oscilaciones acústicas bariónicas, lo cual nos permite determinar con precisión los parámetros cosmológicos, en particular información sobre esta energía oscura. Junto con el Instituto de Astrofísica de Potsdam, en Alemania, se ha desarrollado una nueva base de datos cosmológica con el nombre de Multidark, que contiene el conjunto de simulaciones cosmológicas a gran escala realizadas por los miembros del proyecto y colaboradores. El acceso a la base de datos Multidark es libre, de forma que cualquier científico interesado, en cualquier lugar del mundo, podrá beneficiarse de los datos que contiene y usarlos en sus investigaciones. So the idea is to provide the Multidark collaboration and all the other scientists naturally which are interested in using simulation data to provide them with a way to have a uniform access. We want to have them avail them to having a database where they can use SQL queries to formulate their science. Multidark mantiene también otras colaboraciones internacionales, como la que desarrolla con la Alianza Helmholtz para la Física de Astropartículas, con el Instituto Holandés para la Física de Astropartículas y la Gravitación, con el proyecto Big Boss en Estados Unidos y más colaboraciones que se encuentran en marcha. Es sorprendente e inquietante que tantos años después de haberse descubierto que la mayor parte de la materia que forma el universo es oscura, todavía no conozcamos su naturaleza. Sin embargo, estamos cada vez más cerca de saberlo. Será un descubrimiento que se estudiará para siempre en los libros de texto. El hecho de no saber todavía qué partícula elemental constituye la materia oscura hace que tampoco podamos predecir con seguridad qué experimento conseguirá detectarla. Pero Multidark quiere participar en el descubrimiento.